Tres pelotas de tenis se introducen en un tubo cilíndrico. Cilindro. Tenemos un cilindro. Y tenemos dentro tres pelotas de tenis. Que me van a salir un poquillo aplastadas, pero bueno. Ustedes os imagináis que son cilindros. Digo esfera, y ya está. Que tiene 6,6 centímetros de diámetro. O sea que de aquí a aquí mide 6,6 centímetros. El diámetro de la base del cilindro es 6,6 centímetros. Por tanto, el radio, ¿cuál será? ¿3,3? Y se calcula el volumen total de las tres pelotas de tenis. Está claro que si caben justo, el radio de la pelota de tenis también va a ser 3,3, ¿no? ¿Sí o no? Volumen total. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Sea que el volumen de una sería 4 tercios de pi por 3,3 al cubo. Cojo la calculadora. Por pi por 3,3 al cubo da 150,53. Vamos a redondear a dos cifras, ¿vale? Y siempre lo vamos a hacer igual, para no liarnos. Como son tres bolas, pues tendré que multiplicar por 3. Eso hay que tener mucho cuidado de leer bien los enunciados para contestar exactamente lo que me están pidiendo. Y no lo que yo me invente. Ahora te pregunta, ¿cuál es el volumen del cilindro que contienen las pelotas? Tengo el radio del cilindro, pero no tengo la altura. ¿Cómo puedo calcular la altura? ¿Cómo? Esto me dirá 6,6. Esto me dirá 6,6. Y esto también me dirá 6,6. Entonces la altura será 6,6 por 3, 19,8. La altura es 19,8 centímetros. ¿Y el volumen del cilindro cómo es? Hay que aprendérselo de memoria. Pi por r cuadrado por la altura. Sería pi por el radio, que es 3,3, al cuadrado por la altura, que es 19,8. Coma 4 centímetros cúbicos. Y por último os preguntan, ¿cuál es el volumen de la parte vacía del bote? Pues el volumen de la parte vacía sería el volumen del cilindro menos el volumen de las tres esferas, que sería 4, digo 677,4 menos 451,6. Doscientos coma ocho centímetros cúbicos. Como veis, los problemas no son excesivamente difíciles, para nada. Solo hay que saberse la fórmula. ¿Qué pasa? La fórmula ya está, no tiene nada.